sale una sentencia constitucional ya con 2 años de demora, ya, y señala que deberíamos nosotros restituirlos, reponerlos. Hemos mandado una complementación y enmienda y ojalá Dios quiera que la racionalidad vuelva, ya, y pues no se eche a la borda todo lo que ha trabajado el Estado, todo lo que hemos hecho todos nosotros. Porque en ese caso, pues, aún en la cárcel, bajo la presunción de inocencia, nosotros que tuviéramos que reponerle en el cargo al señor Halcón y a los otros jueces que están en la cárcel, pagarle sus salarios para evitar los daños y perjuicios a sus garantías constitucionales, ¿no es cierto? Porque así lo dice el Tribunal Constitucional. Y eso no es correcto. Yo no quiero hablar mucho sobre este tema, eso va a ser parte, nosotros nos vamos a manifestar oficialmente sobre esto, pero lo único que yo les adelanto, ¿no es cierto?, que si esa posición del Tribunal Constitucional continúa, de nada va a servir cualquier esfuerzo que hagamos con estos 38 jueces, con los otros jueces que se hubieran sido sorprendidos, porque siempre van a estar las famosas garantías y derechos constitucionales.